Uf, qué manera de correr, qué manera de correr, sí, para, ¿no?, hacer, poner rápido así la escenografía, la verdad, nos ha matado. Rivarosa salió con ese vestido todo impresionante, así. No, es como para un egreso, para un casamiento, la verdad. Felicitaciones a Vanessa. Si la hemos criticado en algún momento por esos aros que usaba. ¿Esos rosaditos? Pluma. Esos aros de... Sí, la verdad que en su momento criticamos su vestuario, ahora tenemos que decir que la verdad la felicitamos por los vestidos que está usando. No, la verdad que sí. Y que nos ha hecho trabajar rápido en la escenografía, nos han dejado el arbolito de Navidad allí, porque ahora creo que la gente de Noticiero Regional Cooperativo está entablando una amistad con nosotros, nos quieren, saben que somos el caballito de batalla del canal, que somos el programa que más mide y que tenemos un bicho acá en el hombro que si llega a salir quedamos mal. ¿Un cascarudo? No, es mi vida. Bien. Pero... la verdad que sí, bueno, uno, aparte de estar acá y de traerle la información a usted, también trabaja en el tema de la escenografía, tiene que andar dando vuelta a la mesa. Hacemos, es para cobrar las horas extras. ¿Cómo se dice? ¿Backstage? El backstage. Bueno, ya algún día habría que filmar eso. Sí, sí. También habría que filmar los estornudos. Habría que filmar los estornudos de algunos. No le pregunté, pero ¿qué le pasó? Estornudó y le dio una silla. Estornudó y le pegaste la ¿cuánto silla? ¿Cuánto? Estamos hablando de menú, para la gente que no sabe, no entiende nada, esto no es radio. Menú está del otro lado, es uno de los chicos que está detrás de la cámara, no es que la toque. Tiene un corte. ¿Cuántos puntos te hicieron? Dos. Dos puntos. Estornudó muy fuerte, viernes por la noche o sábado. Fue. Sábado, previo a un cumpleaños de 15, todo el mundo que se imaginó menú, cumpleaños de 15, se lo hizo mamá. Fiesta egresado, ¿se lo hizo? No, resulta que fue antes, estaba acomodando un par de sillas, estornudó y le dio una silla acá. ¿Fuiste de joda o fuiste a trabajar? Ah, ¿fuiste de joda? Ah, bien. ¿Y cómo llegaste? ¿Te tenías hinchado o no? Muy bien. Muy bien, bueno, vamos a hablar de deporte porque la verdad tenemos mucho. En definitiva, tenemos muchas disciplinas, así que vamos a repasar en este polideportivo. Ya estamos llegando a la parte final del año, se van terminando algunas competencias. Estuvimos trabajando anoche y agradecer, mucha gente hubo en lo que tiene que ver con la fiesta del deportista del año de Radio Belgrano de Suardi y Cable Edición Color Suardi. Fuimos invitados, estuvimos haciendo entrevistas. Vale recordar que estuvo Lely Cavallo, estuvo Pedro Bustos, el papá de Peco, claro, campeón mundial en el año 1950, uno de los pocos que queda, lamentablemente por una cuestión de edad. Así que yo tuve la posibilidad de conocerlo en el 2004 cuando estaba trabajando allá en Córdoba. Un hombre de aquellos, un libro abierto que te puede contar un montón de cosas, una historia viviente del básquetbol argentino. Los cuales se aprende mucho. Uf. Y además, si vos le preguntás, son esas personas accesibles que tienen ganas de contarte muchas cosas. Estuvo Butler, el jugador de Robert Butler, el jugador de Libertad, y estuvo Silvio Truco, el árbitro, aunque muchos pedían a Gisela, la que estuvo otro día levantando la banderita en la cancha de tiro. Algo? No, yo no lo vi. A lo mejor Silvio es celoso. Por eso, aparte. Hay que tener un poquito de cuidado. Como que tiene, no, por más que tenga árbitro, es grandote Silvio. Sí, grandote. Bueno, pero al lado nuestro. Cualquier grandote queda chiquito. No, bueno. La violencia no. Bien, vuelvo a agradecer, muchísimas gracias. Estuvimos haciendo notas y ese material va a ser el que vamos a ver seguramente en el receso por allí para enero. Para enero vamos a ver todas las notas que hicimos con todos los con 10, 12 deportistas, dirigentes que estuvieron allí y vamos a hacer el balance del año 2011 y lo vamos a estar pasando a ese tipo de entrevistas en enero, como hicimos el año pasado. Exactamente, que hay mucho material, digo, material recaudado ahora. Y vuelvo a agradecer, material que se agradece obviamente a la gente de Radio Belgrano Suardi y Cablevisión Color Suardi. Sin ellos hubiese sido imposible. ¿Le quedan lindos los anteojitos anoche? ¿Los anteojos? ¿Pequeñito el costado? No, anoche estaba sin gel, sin gomina. Estoy hablando del Claudio Urquía, estaba cansado, le he dicho que lo felicito por la fiesta. Pero creo que fue la primera fiesta que no le metió gomina. Ajá. Me gusta más ese look. No quiere decir. Me gusta decir más que... natural. Sí, me parece que cuando se peina lo hace medio calculín. Sí. Si lo pones por ahí, como que impacta. Sí, verlo no estoy acostumbrado a lo mejor, no. Ya, es que uno no está acostumbrado. Está acostumbrado a ver cuando viaja. Veo que lo ve en Bermuda, en los Jotas. El veterano estaba bien. No sé dónde habrá choreado ese saco, el traje. Sí. No, bien vestido, bien acorde a la fiesta. ¿Cómo te hace él? Tiene ojos, se lee. Claro. Bien, le mandamos saludos a la gente allí de Radio Verona Suardi y Cablevisión Color Suardi. ¿Quiere que le presente el programa?
Digo, si tenemos ganas de hacer algo, bueno. Porque esta noche vamos a tener básquetbol, en el cual Porteña recibió a 9 de julio de Mortero, recordemos, en lo que fue la final, ¿no? La segunda final de lo que fue el básquetbol, donde Tiro va a estar... Vamos a ver las imágenes de Tiro y Ameguino, Villa María, la victoria de Tiro. Recordemos a Ameguino, uno de los punteros de la Liga Provincial A de Básquetbol. Bueno, Tiro volvió a ganar y en condición de local. Ya en el segundo bloque vamos a tener el karting. Nuevamente el karting corrió el flaco Cristian Molaro. Tenemos las imágenes siempre en agradecimiento a su familia. El fútbol femenino también presente en la segunda parte de A Dos Toques. Ya en el tercer bloque, el show de goles para completar la información del día de hoy. Desde el Argentino B hasta la Primera B Nacional. Las imágenes, creo que tenemos Primera División también, ¿no? Sí, Primera División también, en lo que corresponde obviamente al show de goles de todos los días martes. Rápidamente presentamos el partido de básquet entre Porteña y 9 de julio de Morteros. Muy bien, esto es lo que ha dejado una de las finales. Estamos hablando del segundo juego, final del partido entre Porteña y 9 de julio de Morteros. La serie estaba 1-0 en favor de 9 de julio de Morteros, recordemos aquí en el Polideportivo Carlos Cerutti. Si ganaba 9 era campeón. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó? Bueno, fueron a la cancha de Porteña, ganó Porteña con estos parciales. 19-18 para el equipo de Huevero, 19-18 en el primer cuarto. En el segundo... Porteña le ganó 9-26-17, haciendo un resultado parcial de 45-35. En el tercer cuarto, 27-9, 25 para Porteña, descontando la distancia a 8 puntos, 70-62. Y en el último cuarto, 18 para Porteña, 15-9 de julio de Morteros, haciendo un resultado final de 88-77 para Porteña, que van a estar jugando mañana el tercer y último juego de la serie final. Exactamente, bueno, el equipo visitante local, perdón, de Porteña, 28 puntos, mala perilla, 28 puntos para Righetti, 22 marcó Cagliero, 19 marcó su hermano Pablo Righetti, 11 Moggio, 5 Francescato, 3 puntos para Forneris, alguno de los goleadores de Porteña, 9, 22 para el siempre impecable trabajo de Radbel Echavarría, el cubano, marcó 21 Hernán Ferrero con un importante número también hablando de las conversiones, 10 marcó Ferrero, 11 marcó Gato, dentro de algunos de los goleadores de 9 de julio de Morteros. Entre ellos también está Ratata Festa, quien fue premiado como deportista de básquetbol en divisiones inferiores por Radio Belgrano Suárez, en primera división quien fue premiado en básquet fue el zurdo Andrés Poy, de Sportivo Suardi. Bien, bueno, vamos a repasar. Vale recordar, tercer juego y último, claro. No hay más, mañana 21:30 en el Polideportivo Carlos Cerutti se va a estar disputando el tercer y último juego. ¿Tendremos la camiseta de Hernán Ferrero para regalar? Porque si el 9 sale campeón, Hernán nos dijo que nos da la camiseta, claro. Los dirigentes están todos en contra. ¿La gente de allá? Sí, él fue una vez a la radio, entregó una camiseta, era una camiseta de fútbol, y dijimos, si 9 sale campeón en básquetbol, justo era la 8 la que nos entregaba, creo que la que usó Magú. Bien. Y en este caso, si ganaba 9 de julio de Morteros, si es que gana, sí, la final todavía falta el tercer juego, Hernán Ferrero nos dijo, si salimos campeones yo te prometo la camiseta. Bien. Ya vamos a empezar a manguear en A Dos Toques también, Coto. Ya vamos a empezar a manguear en A Dos Toques. Lo que viene, los partidos. Vamos a empezar a manguear también aquí en Dos Toques. Bien, bueno, allí está el resultado final. 88 para Porteña, 77 para 9 de julio de Morteros. Allí está el árbitro, uno de los árbitros que siempre está. Cacho Cabrera, también lo vemos allí, a Garza, los que siempre están en las finales. Exactamente. Bueno, lo decía Juan Manuel, mañana desde las 21:30 la última final. Seguimos con la pelota naranja, seguimos con el básquetbol, pero ahora lo que tiene que ver con el provincial A. Tiro y Ameguino se enfrentaron el fin de semana y esto pasaba. Bien, en la cancha de Tiro Federal y Deportivo Morteros no le está yendo bien a Tiro en cuanto a resultados. ¿Es por eso que se apuró el trámite de ver si Jared Stroud llega? Sí, está casi confirmado. ¿Llega? ¿Llega o no llega? Lo de Jared Stroud... 99,9. Sí. Y si ese 0,1 tiene más potencia... No, pero bueno. Y al otro no entiende nada. ¿Le dijeron que porque se puede tener un extranjero solo? Claro, el cupo es uno solo. Puede estar mirando a Dos Toques, le mandamos un saludo, no nos ve, se levantó la mano, pero no entiende un pomo lo que estamos diciendo. A Harnett. Habla, y claro, nosotros somos los encargados de decirle que lo limpia. No.
No, no. Tyson Hartnett, ¿no? No me digas esto. Bien, parciales. 21 a 18 arrancó ganando el equipo de Pestugia. Arrancó bien Tiro. En el segundo cuarto también Tiro se impuso 23 a 14, haciendo un resultado parcial de 44 a 32. Pero en el tercer cuarto, allí fue superior el equipo de Ameguino, 22 a 17, 61 para Tiro, 54 para Ameguino. En el último cuarto, 27 para Tiro, 18 para Ameguino, haciendo un resultado final de 88 a 72 para el equipo de Pestugia. Muy bien, allí justamente con la casaca 5 lo vemos el americano Tyson Hartnett justamente. Bueno, el goleador del partido fue... Conti, perdón. Lastrico, con 20 puntos. Bien. Lastrico de Ameguino, 18 para Conti. El goleador de Tiro... Perdón, Buzo fue el goleador. Buzo con 21. Aquí encontramos uno más con 21. 14 para Hartnett, 21 para Buzo, 18 para Conti, 10 para Mira y el Tutti León, 9 para Martina, 3 para el Fefisea y 3 para Boretti. En el equipo visitante, el máximo anotador fue Lastrico. Lastrico con 20, 17 para Fernández, 8 marcó Cabral, 7 marcó Boneto, 6 Albornoz, Hospital sí, marcó 5. Es Lastrico, bueno, pero no, sí. No tiene acento. Claro. Lastrico. No tiene acento. No. ¿Están no todos acostumbrados o claro. Tiene acento? ¿Es Lastrico? Bueno, es Lastrico. Lastrico, discúlpame. Mañana si vamos a Villa María, te pido mil disculpas y seguramente me invitarás con un asado y lo comeremos juntos. No, por eso lo invité que lo comen asado, ¿no? Mide 5 metros, más o menos. 88 por 72 la victoria de Tiro sobre Ameguino de Villa María, en lo que fue, obviamente, esta fecha de la Liga Provincial A de Básquetbol. Ya en un ratito vamos a estar viendo las imágenes. Bueno, lo que decíamos, el Jared Stroh casi confirmado en Tiro Federal para la próxima parte de este campo. ¿Seguro? Está casi confirmado. ¿Seguro? Si no fuera por el casi. Descubre el error en las placas y participo. ¿Siguen las placas entonces? Claro. Ah, y no manden... el programa sale en vivo. Ah. Perdón, si vos lo estás mirando a eso de la una, dulce sueño. La repetición. Todo gordo, tiran dulce sueño. Si soñalo, chicos. ¿Eh? Es como dormir con el diablo. Claro. Si no mira la una, no mande mensajes, porque después le llega un mensaje a nuestro productor. No mande mensajes porque la repetición obviamente no lo podemos leer. Usted tiene que mandar mensajes a esta hora, que es la hora que estamos en vivo. Y usted se pregunta, ¿a esta hora? Y no está ahí mandando. Es la hora 21. Yo lo tengo adelantado siempre, 21 a 20 más o menos. Ahí está. Ahí está, 21 a 18. La repetición de 21 a 18, se va a dar cuenta que es la repetición. Bueno, ¿lo retan? Llegan mensajes ahora, ¿sabe qué? No sé, no me meto en la intimidad de la pareja. Nos vamos a las placas. Vamos a jugar a ver si encontramos algún error. Nosotros y ustedes están jugando también del otro lado, dale. Vamos a las placas. Nos informamos además también. Fecha número 4, Tiro le ganó 88-72 a Ameguino. Estudiantes de Río Cuarto le ganó 70-64 el 9 de julio. Atlético de Río Tercero perdió 188 frente a Complejo de Justiniano Pozzi. Hindú Club le ganó 83-63 a Unión de Oncativo. ¿Es la cuarta fecha? ¿No es la quinta? Estudiantes 9, Complejo de Pozzi 8. Ameguino también tiene 8, 7 para Hindú y el Tala, 6 para Tiro y Unión. Es la quinta fecha, ¿viste? Toma. 5 puntos para el 9 de julio de Morteros y 4 para Atlético de Río Tercero. Es la quinta, si no, Estudiante no puede tener 9 puntos. Claro. La fecha del 16 del 12, puso acá arriba, 9 de julio, Hindú Club, Complejo Tiro, Ameguino El Tala y Unión Don Cativo, Atlético de Río Tercero. No. Es el juego de la... Estaba bien, se puso la A o la B allá. Está bien. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Después de la pausa, ¿quieren ver la frente de menú? Lo vamos a analizar. Pausa y ya venimos. Mutual 9 de julio crece en forma sostenida, brindando la mejor calidad en servicios, con la inigualable solidez y solvencia que desde hace años la caracteriza, y con la firme visión puesta al futuro. La Mutual, que nació en Morteros para proyectarse a la región. Mutual.
Mutual 9 de Julio, sinónimo de seguridad y confiabilidad al servicio de sus asociados. Asociación Mutual y Biblioteca Popular, la voz del Piemonte. Una mutual con sello propio, diversidad, beneficios y multiplicidad de servicios. Cuenta con subsidios por nacimiento, casamiento, fallecimiento o contingencias de salud. Proveeduría mutual, red telefónica móvil Claro, turismo, préstamos a jubilados y pensionados nacionales y prendarios mediante el servicio de pago fácil. Visítenos en Boulevard Hipólito Yrigoyen 1174. Teléfonos 03562-405998, 1543-5060, 1550-8406 o 1543-5058. A la hora de regalar, pensá en arroz con leche. Ropa para niños de 0 a 12 años. Marcas exclusivas: Country Clothes, Gabriela de Bianchetti, Nina Rabolini y Rencino. Arroz con leche. Accesorios para bebés, cajitas de ajuar, baberos, portachupetes con toques muy originales. Arroz con leche. Marconi 251. Teléfono 40 2525 Morteros. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bomba! ¡Bomba! Complejo de verano La Villa, el mayor complejo natatorio de la zona. Un lugar único, refrescante y natural en familia o con amigos. Agua, aire y tierra en La Villa. Escuela de natación y equipo de competición a partir de diciembre en La Villa. Música, diversión, deportes acuáticos. Informes al 40 2226 o 42 2226. El verano a pleno sol en La Villa. Agrovillagra Morteros. Taller propio, repuestos, vehículos acordes para una mejor atención. Representación de las mejores marcas de industria nacional. Sembradoras Bertini, de fino y grueso, neumáticas. Tractores Agrinar, cosechadoras Marini Agrinar, Doble T, de Petris, Magal, la nueva picadora. Servicio postventa de atención permanente. Haga un buen negocio. Visite siempre Agrovillagra Morteros San Francisco. Teléfono 03562-422-607 o 1561-9465. Muy bien, arrancamos este segundo bloque donde vamos a ver vamos a ver karting y vamos a ver fútbol femenino. Un bloque. Ah, y tenemos cuento de menú para la gente que lo pedía. Dos cuentitos breves, cortitos y al pie, familiares para la hora de la cena. Espectaculares. Nosotros ya lo hemos chequeado acá. Zafan. Pero nos engaña a veces. Aparte vamos a hacer un primer plano, me parece. Creo que lo que más va a hacer reír es que cuente la anécdota cómo se golpeó y se cortó acá la frente. Bien. Pero vamos al karting. Al karting, nos dieron las imágenes, como siempre agradecemos a la familia Morardo por las imágenes. Karting entonces del Este Cordobés. Mira vos, este es el hijo del gringo. Sí. Mira, saludos a la familia, muchísimas gracias. Allí está el karting entonces. Qué diferente verlo en el mini que en el karting, ¿no? Claro, sí. Bueno, el karting del Este Cordobés que tuvo su última fecha en el Pablo Maleto, allí en la localidad de Freire, en el cierre, la coronación y, por supuesto, se conocieron todos los campeones de cada una de las categorías. Bien, bueno, vamos a repasar, ¿te parece, Juanca? Sí, sí. El jueves, esto se corre, como decías vos, el 8 de diciembre en el circuito Pablo Maleto, allí en la localidad de Freire, en la categoría monomarca menor, la final. Fue el primer puesto para Lucas Panero de Ramora, segundo para Mateo Costas de San Francisco, tercero Franco Díaz de Freire, el campeón, Franquito Díaz, tercero en esta carrera. En 110 juveniles, primero fue Leandro Pasandín de San Francisco, segundo Nicolás Toffoli de San Francisco, Nilo Peralta de Freire fue tercero, cuarto Tomás Sancari de San Francisco, vale destacar que el campeón fue Nilo Peralta de la localidad de Freire en la categoría 110 juvenil. En 125 centímetros cúbicos, seniors, final para Cristian Molardo, el primer puesto, gana en todos lados.
Primer puesto para Molardo. Darío Cravero de Colonia El Dao fue segundo. Tercero, Marcelo Gauchad. Cuarto, Fernando Tecio de Ramona. El campeón en esta categoría fue Fernando Tecio de Ramona. En 125 juvenil, Ayrton Candelero de Suardi fue el primero. Segundo, Nicolás Aymar de San Francisco. Tercero, Agustín Comba de San Guillermo. Cuarto fue Tomás Breso de la localidad, de la ciudad, mejor dicho, de Brickman. El campeón en la 125 juvenil fue Tomás Breso. Gracias a Dios me toca la categoría, nombrate en la categoría que corres vos, ¿eh? En categoría 150 centímetros cúbicos cadetes, el primero en la final fue Cristian Berrúa de San Francisco, el segundo Juan Carlos Herrera, no, segundo. Segundo fue Ivo Panza de San Francisco. Saludos a la gente de San Francisco. Bueno, pues, se entiende que es con humor. Estamos, claro, estamos hablando de la panza. ¿Qué apellido, no? Ivo Panza. ¿Y qué nombre, no? Ivo. Ivo Cuxarida, qué actor. Qué novelas que hacía. Tercer puesto para Williams Mondino de San Guillermo. Cuarto fue Matías Martínez de Brinkman. Quinto, Gustavo Candelero de Porteño. El sexto, Marcos Manías. Marcos Manías de San Francisco. Bien. Campeón Williams Mondino de San Guillermo. Marcos Manías. Ahí está el flaco Cristian Molardo en la premiación. Bueno, en 125 mayor, Nicolás Herrera fue primero de Las Peñas, segundo Bruno Reinero San Francisco, tercero Marcos Bertone de La Francia. Va a destacar que el campeón en esa categoría fue Bruno Reinero de San Francisco. Y en la última, en 150 graduados, Adrián Panero fue el campeón, Ricardo Santoni fue segundo, tercero Raúl Vaca. El campeón en esta categoría fue Roberto Campra de Las Varillas. Perdón, le leí la serie. El primero fue Adrián Panero, segundo Roberto Campra, tercero Raúl Vaca. Ahí está, la final. Bueno, al igual que la serie. Roberto Campra de Las Varillas, como decías, fue el campeón. Ivo, ¿vamos a ver el fútbol femenino? Mándele saludo a Maxi Heredia, que se ríe mucho con nosotros en la repetición. Maxi Heredia, ¿cuál de los dos? Porque está el chiquito del campo y después está el cabezón. Son grandes. Dice que la madre va a preguntarle por qué se ríe tanto en la pieza, está encerrado viendo la repetición y se ríe con nosotros. Saludo de parte de... No. Entretenimientos, informativo deportivo. O sea, si tuviéramos un premio, por ejemplo, viste que se cataloga una terna. ¿A dónde entramos nosotros? ¿Interés general? No, a mí, Joe Match, ¿qué es? Entretenimiento. Bueno, nosotros vamos a decir, nosotros no podemos codiar con Joe Match, ¿no? ¿Qué programa de más rating de la televisión argentina? ¿Qué me va a comparar con qué? ¿Con Susana Jiménez? No. No, se acorda. No, 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 nosotros tenemos. Pum para arriba, sí, este canal. La estructura la estamos haciendo nosotros. Claro, claro, poquito. No tenemos competencia a esta hora. ¿No tenemos? ¿Qué sé yo? No sé. El que está del otro lado dice, no, lo estoy mirando a ellos. Claro. El que está en otro lado, que sabe lo que estamos diciendo. No, no tenemos competencia. No. No, tenemos. Somos únicos. Estamos re agrandados, gordo. ¿Vamos al fútbol femenino? Vamos, Ivo. Femenino. Iba a decir algo más, pero... No, vamos al fútbol femenino por la duda que meta la pata, porque estoy por meter la pata. Si hablo, meta la pata. Vamos. A ver, cancha de Amelia. Se juega en la canchita chica, ¿no? No, Costa San Jorge. San Jorge, San Jorge, ahí están los asadores de Chirón. Bueno, hablando del fútbol femenino, esta fecha que es la cuarta, la flor, ¿no? Precisamente. Estuvo jugando la flor con segundo que está. ¿Ah, sí? De hecho, hizo un gol, creo. Bueno, estuvo jugando, bueno, la cuarta fecha, como lo decía recién, en cancha Deportivo San Jorge. Urquiza, que le ganó 2-0 a Barrio San Miguel. Atlético Presidente Roca. Ahí está justamente Florencia González. Claro, está jugando en Huracán de Parque Patricio. Sí, sí. Y de vez en cuando, cuando se viene a Mortero, juega para Urquiza. Claro, juega para la U. Presidente Roca le ganó 2-0 a Amelia y Deportivo San Jorge le ganó 4-0 a Fraternidad de Suardi, hablando de lo que corresponde a esta cuarta fecha del fútbol femenino. Las posiciones, puntaje perfecto para el equipo de Roca, la Calabaza con 12 puntos, 10 para San Jorge de Morteros. ¿Pero quién es el árbitro? Ahí está. ¿Topo, pues, no. ¿Florencia hizo los dos? No, Florencia hizo uno. No, recuerdo los goles, pero hizo uno. Primero. Cortando el césped, hace poquito. Sí. ¿Quién es el árbitro? No me voy a dar cuenta. Mientras tanto, ¿viene el segundo que haga Coto? ¿Vos qué viste las imágenes? Repaso entonces la tabla de posiciones con 10 puntos San Jorge segundo, 5 para Urquiza, se despegaron el primero y el segundo. Fraternidad de Suardi tiene 4, Amelia 2, Sierra Barrio San Miguel con 0 puntos, 12, 10 y
5 puntos el recién el tercero. Bien. El Barba Viva creo que es el árbitro del partido. ¿El Barba es? El Barba Viva, sí. Justamente me preguntó. Sí, el Barba. Bien. Hola chicos, está muy bueno su programa y me hacen reír. Soy Walter de Suardi, aguante el humor de la tele. Humor sano. Claro, sano es lo que estoy comiendo, ya tengo un hambre. Mandamos saludos a Walter de Suardi. Mucha gente de Suardi que nos mira. Saludos al tío Churri. Al tío Churri, sí. Sí, que ayer me dijeron después de la fiesta, en una de esas vamos a comer del tío Churri, no pasó nada. O tomar algo. ¿Así dijeron? Total, de todos modos me iba a negar porque no estoy... Anda a dieta. Sí, no es porque quiero, ¿no? No, claro. Obligada. Roxana, sí. Roxana Rolfo, de Roca, es la goleadora con 4 tantos. Lorena Barrios, de San Jorge, marcó 2 en el torneo. Y después, bueno, hay varias con 1, como por ejemplo Carla Álvarez, María Bonsegundo, María Florencia, debe ser. María Florencia, claro. Karina Coletti, Natalie Crovela, Ivana Figueroa. ¿Le falta la? ¿Figueroa? Bueno, si no, es Figueroa, le pido disculpas. Siempre Figueroa como Figueroa. Vanessa González, Inés Gutiérrez, Lucila Quiroga, Micaela Ramallo, Fanny Ramos y Teresita Viva son todos los goleadores del fútbol de las chicas. Muy bien. Creo que vamos a la pausa. Tenemos show de goles todavía. Y el chiste de menú, no se lo pierda. Y la cicatriz. Y la cicatriz en la frente que también. No se ría la cicatriz de menú. No. La pausa y... Pero no importa. A las caras bonitas no hay con qué darle menú. Por más que esa cicatriz está... La cara bonita en la tele siempre ha sido. No, la pausa y después la pausa del show de goles y un actor de telenovela. Sentite radiante. Visita Caprichos, centro de belleza y perfumería. Caprichos te ofrece productos para peluquería, maquillaje, depilación, sol pleno y todos los tratamientos de belleza y de adiposidades localizadas, yesoterapia y reflexología. Si tu capricho es ser una diosa, vení a Caprichos, Ayacucho y General Paz, teléfono 40-2233. La Casa de las Lanas. El más amplio surtido en lanas e hilados, telares de todo tipo, prendas y accesorios para señoras y jóvenes, toda la línea de máquinas de coser, remallar, collaretas y bordadoras Brothers. Y para su óptimo aprovechamiento, cursos completos y servicio técnico autorizado. Asesorate en nuestro nuevo local en Marconi 212, teléfono 405801 y 1544-6195. Morteros. El desafío cotidiano de Cooperativa Agrícola Ganadera es brindar a nuestros clientes un servicio de calidad a través de la atención personalizada, variedad de productos y precios. Encontrá en Supermercado de Cooperativa Agrícola Ganadera todo lo que necesitas. Avenida Libertador 599, Morteros. Las adicciones son una problemática social que nos puede afectar a todos. La Unidad Municipal de Atención a las Adicciones, UMADIC, cuenta con un equipo de profesionales que brinda asistencia, contención y tratamiento para las personas que sufren de una adicción. Si estás atravesando un momento difícil, consultanos. Estamos para ayudarte. Comunicate al 40 22 95 o acércate a la Secretaría de Desarrollo Social. Elegí vivir en libertad. Elegí vivir sin adicciones. UMADIC. Morteros. Ciudad para crecer. Nuevamente llegó a Morteros el gran protagonista, el Chop. Acompañado de pizzas caseras, empanadas, picadas, frías y calientes. Vení a la esquina del Chop y pasá un momento agradable con tu familia o amigos. O hace tu pedido al 40 29 83. La esquina del Chop. López y Planes, esquina 9 de julio. Morteros. La ilusión de los tres anillos sigue en marcha. Y en la edición 2011, aumenta tus posibilidades de ganar. Todos los meses, más dinero en efectivo y una moto Guerrero Trip. Por pago de contado, en septiembre, un Fiat Palio 0 kilómetro. Y el sábado, 7 de enero de 2012, gran evento final. Con espectaculares adjudicaciones de motos, automóviles y miles de pesos en efectivo.
La ilusión de los tres anillos crece. La ilusión de los tres anillos suma amigos. Con la ilusión de los tres anillos vas a ganar. Asociación Mutual San Jorge y Milmar es una opción empresaria inteligente, con profundo sentido social, que brinda a sus asociados los servicios de ayuda económica mutual, becas deportivas, turismo, subsidios por casamiento, nacimiento, adopción, fallecimiento o incapacidad. Acérquese y conozca una opción mutualista en constante crecimiento, que lo acompañe en todos sus proyectos. Atención de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Italia 617. Teléfono 03562 404276 o 404278. Morteros. Bloque, ay, cómo me engañaron, cómo iba allá. Último bloque. No, hablan de comer y tomar y no puedo hacer nada. Claro, le quiero mandar un saludo a la gente de la esquina del Chop, que siempre tiene el monitor y ve. No sé si ve a dos toques, pero tiene, pero tiene la antenita que se ve así a través del vidrio. Le mando saludos, son la familia Rebelli, que también escucha siempre la radio, así que le mandamos un beso grande. Siempre, siempre, ¿no? La 95, 92, también. Me acordé. La señora que saludé ayer, que me dijo que era más flaco de lo que parecía en la tele, Elisa Sancho, hoy me mandó un mensaje en el Facebook. Creo que si no me equivoco, es la esposa de... ¿Es cuartelero de los bomberos? Pero no, la esposa... Claro. ¿De Corona? Claro. La mujer de Corona, porque me puso el mejor pisero de Mortero. Claro. La señora del mejor pisero de Mortero, así que le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo, por supuesto. Y acá me dicen, ¿qué le pasó a Menudo? Te dicen acá. ¿Se cayó o le dieron una paliza? Porque... O no vio la pared que estaba enfrente. Soy Walter de Suarti. ¿Quieren Fernet? Vengan para Suarti. Gracias. estoy mal. Usted no puede. No, si está el doctor Tejero mirando, no, Pablito, me cuido. Menú de araña, ya se sabe. ¿Después lo quiere explicar? ¿Después lo explica? No, tenemos dos chistes muy buenos, después lo vamos a dejar para más adelante, que la gente averigüe. Mande, ¿por qué le dicen menú al 0800-555? No. Vamos a ver el show de goles. Fútbol, ¿no? Los goles. Exactamente, goles son amores. Frases de recontra bien. Buen cambio de frente de Huguito Miranda, cabeza el Chino con la siendo la casa de Damián, el cuarteto de nos metió. Exactamente. La para cortina. El otro, Silvio Acosta, que en dos oportunidades marcaba el primero para tiro federal a los 13 y la primera parte. Huguito Miranda nuevamente robando. Ha levantado mucho tiro con este chico desde que ha ingresado. Sánchez Varela, bien para Silvio Acosta, segundo para su cuenta personal en el 2-0 de tiro federal. Ya entraba la noche en Morteros. Allí salía Añelo con Silvio, perdón, Rodrigo Meyer, metió el pelotazo Raúl Osela y mire cómo Leandro Bocón Ledesma va a definir ante la salida del arquero Leandro Godoy en el 3-0 y obviamente después de 14 fechas volvió a marcar Juan Manuel Leandro Bocón Ledesma. Saucedo, después de este pase largo de Facundo Rodríguez, va a definir por sobre el arquero, define muy bien, marca el cuarto tanto de tiro federal y Deportivo Morteros, que goleó dos veces a este equipo en su cancha, 3-0 y ahora 4-0. Bueno, me perdió en Concordia el gol de Ángel Colli Medaglia de cabeza en contra para la victoria 1-0 del equipo de Colegiales. Vamos a seguir con la zona 5. Aquí llega lo que pasó en Rafael en el clásico. Rafaelino, 9 de Rafaela. Después del rebote, Jonathan Cardoso marcado para el 9 a los 20 minutos. El empate lo marcaba Gustavo Mate a los 60 minutos de partido. Y en el minuto final llegaba este remate de Asista, de Acosta. De Acosta, mira para allá, tiro el centro, nada más, sí, yo le pego al arco. ¿Le pego al arco? Nada, tiro el centro. Golazo, clásico, victoria del 9 de Rafaela. Victoria del 9 Rafaelino que ganó 2-1. El Atlético Paraná y el Depro empataron 1-1. El Atlético Paraná comenzaba ganando con gol de Cristian Díaz a los 49 minutos de partido. Pero a los 93, 48 del segundo tiempo, para decirlo de mejor manera, llega esta jugada, desborde por derecha, centro al medio, nadie la podía sacar. El que la termina empujando es
Lautaro Robles, marcando para el Deplo el último de la zona 5, el 1-1 ante el líder. Complejo Deportivo de Justiniano Pozzi perdió 2-1 frente a Estudiantes de Río Cuarto. El equipo del pájaro Cristian Domici, que comenzaba ganando con esta bomba de precisamente Maximiliano López a los 47 minutos de partido. Alberto Albiñana, después de esta mancha en el área, penal para el equipo de Complejo de Pozzi. Allí está, qué raro. No es Eduardo López, claro. Eduardo López marcando cualquier cosa y lo cambia, como lo decía, Albiñana por gol. A los 71 minutos de partido, Hernán Palacios para Estudiantes de Río Cuarto iba a poner cifras definitivas el 2-1. ¿Apenas largó? Sí, apenas largó. Largó del medio, abrió a la derecha, se ensuciaba la jugada por allí, va a dar vuelta, el remate, en el rebote le va a quedar allí a precisamente Hernán Palacios, 72 minutos de partido, ganaba 2-1 el equipo de Estudiantes de Río. Ahora vamos a ver Atenas ante Junior, partidazo de 5 goles en este juego. Aquí llegaba el primero, Hugo Baigorri a los 21, al equipo local para Atenas. El flaco Ezequiel Gaviglio va... Bueno, allí vos, ¿es la repetición? No. No. Bueno, es Lucio Constantini entonces. Constantini... el que marcaba el segundo. El flaco Ezequiel Gaviglio va a empatar, a poner el 2-1 para Junior de Córdoba. ¿10 ya tiene Gaviglio? Sí. ¿En el torneo? Bien, Federico Bacari para Junior va a poner el 2-2 y el último va a llegar a los 60 minutos para ¿Un saque? Martín Martínez va a llegar algo. Exactamente. 60 minutos de partido, delirio para el equipo de Junior de Córdoba, el equipo de Loco Enrique que perdía 2-0 lo terminó dando vuelta 3-2. Y Argentino A, Unión de Sunchales, San Martín de Tucumán. Buen cabezazo, buen testazo de Emanuel Loes por los 72 minutos de partido. Lindo gol de Molina, Molina que viene convirtiendo seguido y salvando por allí al negro Barraza. ¿Seguirá Barraza? ¿No seguirá? ¿Qué pasará en el receso? Creo que sigue. Y el Loes Iglesias cerró un penal en ese partido justamente. Y dejó Unión. De claro, y dejó de ser un jugador de Unión. Bueno, allí Central Norte y Talleres de Córdoba, el empate 1-1. Marcaba Tomás Armela a los 44 minutos de partido, el 1-0 para Central Norte. Y como siempre, Sebastián Sáez a los 44 minutos siguientes ponía el empate 1-1 para el equipo Tallarín. Qué viejo. Tallarín, cordobés. Gimnasia y Tiro de Salta y Sportivo Belgrano de San Francisco. Juan Manuel Aróstegui metiendo el parietal derecho contra el palo, 1-0, 24 minutos. Aróstegui nuevamente, manito, ¿eh? Casual, casual. Aróstegui nuevamente. Casual. Se la acomodó. Casual. Marca casual. El segundo para Sportivo Belgrano. No coincido con nadie en el estudio. De San Francisco. Casual. César Albornoz va a marcar el descuento para el equipo de Gimnasia y nuevamente Aróstegui se iba a anotar en el marcador. Allí Albornoz, un lateral, como duerme lo de fe. Este jugó contra 9, el arquero. Contra el tiro, la temporada pasada ya estaba. Aróstegui, por el fondo, fue la figura de la noche. 3-1 la victoria de Sportivo, con serios incidentes en el final de este encuentro. Sí. Lo que tiene que ver con... ¿Dónde es esa imagen? Instituto. Instituto... Tengo un monito atrás. Instituto Maximiliano Vareiro para el Deportivo Merlo. Iba a empatar Pablo Dybala para el equipo de Instituto de Córdoba. Y ya en el final, Diego Lagos iba a los 55 minutos de partido. De esta manera, poner el 2-1 victoria para Instituto, que termina el año siendo único líder del campeonato. El mejor equipo del fútbol argentino va a ganar con gol de Sánchez. Así. Remate cruzado, 1-0. No digas nada porque te meto otro corte y vas a tener en el ojo, ¿no? Y Yoruba Sánchez, ex Godoy Cruz, que marcaba de esa manera. Y en primera división, Atlético Rafaela de local perdió 2-0 con Godoy Cruz. El primero, Ariel Rojas para Godoy Cruz a los 40 minutos de partido. Y clasificó los... Godoy Cruz a la Copa Libertadores con este resultado. Exactamente. Y a los 72, Ramírez de esta manera pone el 2-0 final para Godoy Cruz sobre Atlético Rafaela en Rafaela, en el Monumental. Golazo, el del Mudo sí. Vázquez, que tuvo su despedida con la camiseta de Belgrano. Fue capitán por primera vez con la camiseta celeste. Allí se despedía el Mudo Vázquez y va a llegar este pelotazo.
Doble pared, allí, Pereira, Vázquez, Pereira, Vázquez, que va a definir de esta manera, marcando el golazo para Belgrano, que hizo una excelente campaña, sumando 31 puntos, terminando segundo con Colón, Racing y Vélez. Exactamente. Ahí están las lágrimas, ¿no?, de este jugador que a partir de la próxima temporada, el próximo año, va a ser jugador del Palermo de Italia. Ahí está Menudo. ¿Por qué le dicen Menudo a Menudo? Soy Walter. No, le dicen Menudo, le dicen Menú. 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 Menudo. ¿Por qué? ¿No? No lo puedo contar. Muy bien, entonces... Pero decíle a que me llame o un día cuando me encuentre yo le cuento. Bien. ¿Vamos al chiste y nos vamos? ¿Cómo fue? ¿O tenés algo para contar? No, no, no. ¿Cómo fue qué? Ahí tiene los dos puntitos. Ah, ¿cómo fue la anécdota de la silla? Bueno, estaba preparando una conservadora, porque estaba la fiesta de egresado de la hija de mi señora, de la Tati, y estábamos con el auto acomodando ahí, y me viene el estornudo y bueno, y me doy vuelta así, y estornudo con los ojos cerrados y le pegué a la punta de la silla. 8:30 de la noche. ¿Sí? ¿Qué era lo que te dijo? No, yo, ay Dios, dije vos. ¿Te cosieron enseguida? ¿Tuviste que ir? No, le dije que me pegué con la botita y no se animaba, entonces me fui hasta el sanatorio y me atendieron, sí, un médico, le agradezco. Bueno. ¿Me atendió bien o no? Me atendió un ratito, digo. Tengo aquí una fiesta egresada, así que me siento justo. Bien, bueno, vamos a lo nuestro. La gente lo pedía, la gente lo pide a los cuentos. Son cortitos y chiquitos nomás, sí. Familiar. Familiar, familiar. Familiar. Cortito. Primer plano, por favor, al humorista. Acá. ¡Dele la bicicleta a Sol María ya! Con esto acá, para con más que a la crack. ¿Usted sabe, a ver la audiencia, sabe cuál es el insecto más angosto? No. Langosta. Levantamos la puntería y... ¡Vamos, Menú! ¡Vamos! ¿Y cuál es el insecto que canta? No, para. Primer plano, por favor. Mirá a la gente, fijo a la gente. Yo ¿cuál quiero... es el insecto que canta? La cucaracha. Gracias, señoras y señores. Esto ha sido todo. Por hoy. Queríamos un cuento familiar. Vamos a levantar. ¿Hacemos un ensayo la próxima? No. Cara de tramposo y no. Vamos, chao. Chao, gracias. Chao.